¿Se dan cuenta? Bien, ¿por qué me apareció eso? ¿Por qué no pude? Porque acuérdate que en los videos anteriores vos hacías que, volvamos a ver, esto estamos haciendo, ¿qué tipo de pinteo es este? Este es uno de ng-class, una directiva ng-class, ¿sí? Para darle estilo, fíjate, que es un pinteo de propiedad, porque están los corchetes. ¿A qué? Al ng-class le estás asignando. Este es un método que tendría que estar creado en el TS. Pero no está aquí, en ningún momento lo creamos. ¿Sí? ¿Y qué le estás pasando? De cada auto le estás pasando el plan de ese auto. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que crear un head class. ¿Sí? Lo vamos a crear aquí antes, después del engine. ¿Sí? Vamos a empezar a crear. Y sería. Bien, aquí después del engine vamos a crear un método que se llame head class. Head class. ¿Sí? Por eso es importante manejar bien métodos, digamos, saber crear métodos en Java. ¿Sí? Abro y cierro paréntesis. En este caso, fíjate que esto recibe un parámetro. ¿Qué estás recibiendo? Estás recibiendo un plan. ¿Sí? De ese auto que se llama C, estás recibiendo prácticamente un plan. En este caso, vamos a definir. Aquí vamos a crear un parámetro que sea plan, que está llegando a un plan, y que sea qué. ¿De qué le pongo? Te dirían de tipo string. ¿Sí? ¿Cómo sería un string? ¿Qué no? Que estaría llegando por ahí. Vamos a ver si funciona con string. ¿Sí? Ahora, adentro. Y podemos decir que este método, acuérdate que devuelve algo, que devuelva un tipo string. ¿Sí? Y vamos a hacer un switch. Y bueno, te acuerdas como el switch, prácticamente el segundo, digamos, en programación. Aquí te ofrece, fíjate que aquí está la estructura. Lo seleccionas y ya lo tenés. ¿Sí? Acá está el switch. Acá va una llave, o sea que sería el plan. Lo vamos a colocar aquí. Según lo que valga el plan, vamos a hacer cuánto puede valer el plan. Y acuérdate que puede valer. Ahora 12. Sí, uno de los tipos de planes. Acuérdate que habíamos definido dónde está aquí, dentro de Cars, de la clase. Ahora 12, docente y nacional. Entonces acá pongo ahora 12, espacio, ¿no? Espacio. Y aquí docente y el otro nacional. Tal como está ahí. Y vamos a decir que esto return. Si es ahora 12, return. Este método tiene que retornar table. Suces así, y vamos a hacer lo mismo, pero ahora para a ver, vamos a poner un cachito por aquí. Aquí vamos a correr. Bueno, si ponemos return, no es necesario ya el break, porque si ya sale, no es necesario un salto, digamos, un break que se quiebre, digamos. Entonces sería aquí, sería docente. Vamos a poner para otro docente y el otro nacional. Para docente, ¿qué color le vamos a poner? Danger. Así que un estilo de Bootstrap. Y aquí vamos a poner uno más que sea para nacional. Aquí vamos a poner return que sea cuando sea nacional. Nacional. Que sea de tipo primary. Sí, un tipo que la tabla se pinte de primario, o sea celeste. Y cuando sea default, que retorne nada, vacío. Sí. Este método recibe un string y devuelve un string. Sí, que ese string es el valor que se va a bindiar en la propiedad del ng class. Sí, para colorear prácticamente esa celda. Guardamos bien los cambios, asegúrense que guarden bien los cambios y ahí vamos a ver. Y ahí está, se han pintado. Fíjate de acuerdo a lo que vos le pusiste. ¿Sí? Ahora, si te das cuenta, aquí vos le mandó un plan. ¿Sí? Ese plan, acuérdate que puede valer ahora 12, docente o nacional. No puede valer otra cosa. ¿Sí? Así que estate seguro que va a entrar por aquí, o aquí o aquí. O sea, va a devolver este valor. O sea, como que va ahí aparece ng-class y aquí, en vez de esto, el valor devuelto por el método que sería table success o table danger o primary. En este caso, fíjate que si ingresa una hora 12 aparece success, que es un color creo que verde, si no me equivoco, sí, algo así. ¿Viste? Y si es docente era danger, ¿no? Y el otro es primary. Entonces, con eso estás usando la directiva ng-class, de forma que vos podés pintar una celda, ¿sí? De acuerdo al valor que vos les mandé. En este caso, este método está recibiendo un parámetro aquí, que es el plan. ¿Sí? Y el plan es un string. ¿Por qué? Porque acordate que en tu tipo, cuando vos habías definido el char, esto era un string, ¿no?
Está bien, es un tipo numerado que se llama plan type, ¿o no? El plan es un plan type que puede valer estos valores nada más, pero son string, ¿qué no? Bien, es un enumerado. Entonces, aquí lo recibe y acuérdate que tiene que ser el mismo para que no haya ningún problema, ¿sí? Puede ser ahora 12, docente, nacional, ¿sí? Ahora ya tenemos solucionado eso y prácticamente hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a desarrollar cada uno de los métodos, si no nos olvidamos de ninguno. Y sí, bueno, ya vamos a trabajar con esto, ¿sí? Con el HTML y con el TS. Con esos dos valores nada más vamos a trabajar. Digo, con esos dos componentes. En este caso con el HTML y con el TS, ¿sí? De ese HTML, ¿sí? Template. Aquí tenemos los dos, fíjense, lo vamos a separar. Ahora vamos a empezar a configurar cada uno. Fíjate que al principio vamos a configurar ¿quién? Al buscar. Si abrimos el primero, vamos aquí, el buscar y el limpiar. Eso ya lo habían hecho, así que lo vamos a hacer re rápido esos dos, ¿no? Y vamos a pasar a los siguientes, ¿sí? Acuérdate que para buscar vos lo que tenías que hacer es crear un método que haga una búsqueda, que no, un filtro. Bien, antes de configurar ese botón de buscar y limpiar, aquí acuérdense que nos habíamos quedado así para que no nos quedemos inconclusos. Aquí en esta parte de la tabla, al final, acuérdense que habíamos dejado una columna luego del ng-class. Esos eran para poner dos botones. Y bueno, ¿de dónde saco los botones? Prácticamente de Bootstrap, que no. Bueno, pero aquí ya que tenemos botones, vamos a copiar alguno. No tenemos los botones. Aquí fíjense, tenemos por ejemplo este botón. Yo lo voy a copiar. Así ya está, que tiene el estilo de Bootstrap. Vamos a poner dos botones. Sí, en este caso Danger, y lo vamos a poner Margin Ring a la derecha. ¿Sí? Este no le vamos a poner nada, y vamos a copiar lo mismo y vamos a poner otro botón al lado. Sí, fíjate, tenemos un botón, otro botón, y a este le vamos a poner en vez de Danger, Primary. BTN Primary, ahí está. Un MR de 2. Vamos a guardar, vamos a ver cómo se ve. Aquí tenemos dos botones, sí, pero bueno, no tiene nada. Bien, vamos a ir a la página de PhonaWebZone, sí, para los iconos. Vamos aquí a la parte de icons y nos va a dar una galería para los iconos. Sí, ahí está la galería y aquí tenemos todos los iconos que se pueden usar. Bien, vamos a buscar un tachito de basura que sería un delete. Si sí, lo vamos a poner en inglés, que aquí se busca, aquí está, vamos touch, aquí está el bus. Delete, delete, aquí está el tachito, por aquí donde estaba el tachito, aquí, touch. Presionan sobre el icono que quieran. Sí, como ya está linkeado prácticamente la referencia para usar los iconos en nuestro index. Copiamos, fíjense aquí, copia de HTML, copias, ya está copiado, te vas aquí, lo pegas, lo voy a pegar en este caso el icono dentro del botón. Ahí está, ya tenemos un icono de FonaWeb. En este caso un tachito y ahora voy a buscar uno para editar. Vamos a seguir buscando uno para editar. Uno para editar, vamos a elegir el icono que a nosotros nos guste. Bueno, en este caso elegimos este. Si hacemos lo mismo, copiamos. Y acá tenemos otro icono, lo vamos a pegar en el otro botón, guardamos. Si no le salen los iconos es que no tienen relacionado en el index. Acuérdense que tiene un index, ¿que no? Y eso es lo que hicimos al principio, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Este link de AWSOM, ¿sí? Bien, volvamos aquí. Cerremos, acá tenemos. Por una parte el TS y el HTML. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Tenemos el tachito y prácticamente los botones. Ahora, ¿qué más? Bien, de ahí sacamos, acuérdense, los iconos. Y bueno, los otros se sacan de Bootstrap siempre. Ahora, vamos a ver qué más. Vamos a configurar ahora los botones tranquilamente porque ya completamos esa parte. Vamos a configurar el botón buscar. ¿Sí? En el de botón buscar, acuérdense que hacíamos un video de. Bueno, lo voy a correr un poquito por aquí. Aquí. Lo que vamos a hacer en esta parte,
Buscar. Acuérdense que le habíamos aplicado, le vamos a aplicar al botón buscar, que solamente a la propiedad disabled, fíjate que te aparece, lo vamos a bindear. Sí, y le voy a asignar qué. Le voy a asignar lo contrario, o sea, vamos a negar el valor de este input. O sea, mientras no se complete, esté deshabilitado, digamos. O sea, mientras no tenga nada esta variable, que esto esté deshabilitado. Cuando tenga algo, que recién se habilite. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es agregar un clic. ¿Sí? Vamos a hacer un clic. Clic y vamos a bindear un bindeo de eventos. A este clic le voy a asignar y vamos a llamar a un método, ¿sí? En este caso vamos a llamar a un método search. Search que no reciba ningún parámetro. Este método search, no te olvides que tiene que estar creado en tu TS. Vamos al TS y fíjate, luego de ngClass podemos crear el siguiente método, no hay ningún problema, en el orden en que ustedes lo creen. Ahí está search. Y este método search lo que hacía era lo único, era que decía que a la lista tip.car, bueno, en este caso sería this.cards, le voy a asignar this.cards, punto, vamos al método filter, y dentro de filter lo que vamos a decir que cada uno de los elementos va a ser un car, un auto. Sí, y función lambda, y vamos a decir que cada car, punto, en su parte de descripción, vamos a buscar por descripción. O sea, este método search tiene que buscar por la descripción que se cargue en qué, en esta variable, en el primer input, o sea, en este. ¿Sí? Así lo vamos a hacer rapidito, vamos a correr un cachito aquí. Car description, punto, to lowercase, lo vamos a transformar a minúscula. Y punto, vamos a poner include, vamos a decir, está incluido. This, lowercase, this punto description search. Ahí está, lo tienen, description search. Estamos comparando cada auto en su parte de descripción, que esté en minúscula, vamos a convertir a minúscula. ¿Con quién? To lower era acá, ¿no? Lower. Ahí. To lowercase. Vamos a convertir cada auto, su parte de descripción, a minúscula y lo vamos a preguntar si este valor está incluido prácticamente en la descripción del auto. ¿Sí? Este description search es prácticamente el input, ¿sí? La variable que está bindeada ahí, que ustedes la tienen aquí arriba. Sí, por eso es lo que estoy poniendo aquí. Descripción search punto y vamos a convertirlo también a to lowercase. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Algo así tiene que quedar. Sí, de esta forma prácticamente vamos a hacer un filtro y buscar. Y todo lo que me traiga el filtro lo vamos a guardar en la misma lista. De esta forma prácticamente lo que van a lograr es que cuando se hace el filtro, aquí, cuando se generan las filas con el ng4, se va a generar una fila con la misma cantidad de autos que se haya obtenido por el filtro. Si obtuviste 3, aquí se hace un ng4 con 3. Si obtuviste 5, se muestran 5. ¿Sí? Si obtuviste 1, se muestra 1 nada más. ¿Sí? Y de ya que estamos de paso, confirmemos el clear, que era re fácil. ¿Dónde está? El limpiar. El limpiar, vamos a hacer que un método click. Clic y le un bindeo de eventos y vamos a mandarle esto que sea un clean. Clean. Sí, este es un método que nos recibe parámetros, lo voy a crear después del search. Y lo único que hace es que a la lista punto cars, o sea, a la lista, le asigno que la constante, ¿sí? Que vuelvan todos los autos, digamos, originales que tenía. Y también lo que podemos hacer es limpiar que. ¿Cómo hago para limpiar el campo descripción? Por ejemplo, ¿viste cuando vos rellenás aquí y haces una búsqueda? Cuando yo apreté limpiar, yo creo que...